campaña de concientización en la zona de Pichincha. Fíjense, el título de la campaña, Santa Fe vacuna y vacunate amigo. Y mostramos esto en particular porque lo hacen en conjunción entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. Están ambos promoviendo esta campaña desde este lugar. Nosotros preguntarte en primera instancia cuáles son las propuestas concretas que tienen para poder concientizar en este caso. Bueno, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto parte de una estrategia territorial de estar cerca de los barrios. Como hablamos antes un ratito, estuvimos en la zona sur hoy temprano, el lunes estuvimos en la zona noroeste, hoy estamos en la zona de Pichincha, estamos recorriendo barrio por barrio, que el objetivo es estar cerca de la gente. Nuestro gobernador, Omar Perotti, nuestra ministra de Salud, la doctora Sáenz Martorano, nos piden permanentemente que vacuna que llega, vacuna que se aplica. Por eso el objetivo es estar cerca de la gente, salir a buscar a aquellos que no se inscribieron, explicarles, que saquen las dudas, las vacunas son seguras, son efectivas, y saber que la vacuna hoy es el pasaporte para que volvamos a festejar el Día del Amigo un poco más tranquilo. ¿De qué forma le explican? ¿Cómo argumentan? A ver, por un lado estamos con cartelería en la cual tenemos el código QR, en la cual cada uno puede escanear directamente el código QR y lo deriva automáticamente al sitio de inscripción, así se pueden inscribir en el momento. Y también explicándoles las vacunas que estamos colocando, si alguno tiene alguna duda sobre los efectos adversos, explicarle también sobre los efectos adversos, sobre la seguridad, sobre la efectividad de la vacuna. Así que es el objetivo primordial, que la gente esté tranquila, que sepa que la campaña está avanzando a pasos agigantados. Tenemos un 96% de las vacunas que recibió la provincia ya están aplicadas. Eso nos posiciona dentro de las provincias con mejor ritmo de vacunación de todo el país. Nos pone orgullosos, nos pone felices, pero consideramos que debemos seguir avanzando un poco más. Debemos salir a buscar a esos que todavía no se anotaron. Por eso hoy estamos acá recorriendo un barrio tan emblemático para todos los rosarinos. Y nos pone muy contentos estar acá, la verdad que muy felices. ¿Qué porcentaje de jóvenes no se anotaron? Menores de 30 años aproximadamente, tenemos ya inscrito un 60%. En valores absolutos restarán cerca de unos 200.000 jóvenes en toda la provincia a inscribirse. Estamos convencidos que también lo que va a pasar estas próximas dos semanas, con mucha gente vacunándose, turnándose, va a tener un efecto irónico en el término, ¿no? Pero un efecto contagio en el resto de los jóvenes, por cuando vean que sus amigos se están vacunando, cuando veamos que tenemos ganas de festejar el Día del Amigo como lo hacíamos antes, creo que ahí todos se van a dar cuenta que la vacuna es nuestro pasaporte a la felicidad. Ese porcentaje del 40% que todavía no se inscribió, ¿qué argumenta? ¿Que por qué no lo hizo? Mira, hay varios puntos que nosotros hemos analizado. Por un lado, es un grupo poblacional que pensó que la vacuna no iba a llegar este año. Nosotros cuando planificamos esta campaña, en noviembre, diciembre, pensamos que solamente íbamos a vacunar a la gente solamente con factores de riesgo. Hoy, julio, estamos vacunando gente de 26, 27 años sin factores de riesgo, con la capacidad operativa que tenemos en toda la provincia. A fin de mes, nosotros consideramos que tenemos que estar colocando por lo menos la primera dosis a todos los mayores de 18 años y en paralelo estar avanzando con el segundo componente. Hay un objetivo primordial en todo esto, es la inmunidad colectiva, o conocida como inmunidad de rebaño, que es superar el 70% de la población vacunada. Con la capacidad operativa que estamos teniendo y con el ritmo que venimos teniendo, estamos muy cerquita de lograrlo, y como decíamos antes, la salida de todo esto es colectiva, y la vacuna es un hecho colectivo, por eso no tiene sentido que uno se vacune y el resto de amigos no se vacunen. Así que debemos convencer a ese amigo que todavía no se vacunó, explicarle que la vacuna es segura, que es efectiva, que se acerca al centro de vacunación, que le van a explicar, lo van a contener, y si hay alguna duda, ahí va a estar todo bien. ¿Qué pasa con la segunda dosis de Sputnik? ¿Llega, no llega? La segunda dosis de Sputnik llegan. Este fin de semana vamos a estar colocando segunda dosis de Sputnik. Atentos al celular, atentos al medio, revisar la página, porque hoy emitimos más de 100.000 turnos para toda la provincia. Así que aquellos adultos mayores que se pusieron la primera dosis fines de marzo, primeros días de abril, que estén atentos esta próxima semana porque le va a estar llegando el turno. ¿Hay expectativas también con respecto a la llegada de la vacuna Moderna? ¿Qué tienen para decir con respecto a esto? Exactamente, la vacuna Moderna es una vacuna de origen de los Estados Unidos. Hay un acuerdo, hay dos cosas diferentes. Por un lado, un contrato por 20 millones que hizo nuestro país, y por otro lado, una donación de más de 3 millones de vacunas que hoy salió en todos los medios, es público, que podría estar llegando al país este fin de semana. La vacuna Moderna es una vacuna que se conserva a menos 20 grados durante 6 meses y una vez que la descongela, entre 2 y 8 grados, la puede conservar durante 30 días, la cual eso nos facilita mucho la logística, la distribución en toda la provincia. Es una vacuna muy segura,
muy efectiva y tiene una particularidad, que son los ensayos clínicos, perdón, que han probado en menores de 18 años, la cual eso nos da una alternativa que estamos trabajando a futuro para poder avanzar con ese grupo poblacional que ya lo estamos estratificando según grupos de riesgo y comorbilidades. ¿Para cuándo llegaría Rosario, entonces, hablando de estas fechas que me estás planteando de que llegaría al país probablemente el fin de semana? Tienen que llegar al país, por eso queremos ser certeros con información y no generar una falsa expectativa. Una vez que lleguen al país, veremos la logística y la distribución que define Nación. Lo que sí sabemos nosotros, que aproximadamente un 7,5% llegaría a nuestra provincia. Así que es un número muy importante. ¿Qué pasa con los jóvenes que no se quieren vacunar? Los jóvenes que no se quieren vacunar, salimos hoy a hablar con ellos. Empezamos acá por Barrio Pichincha. Vamos a estar todo el fin de semana, lunes y martes también, de cara al Día del Amigo. Vamos a estar en parques también, charlando con ellos, quitando algunos mitos sobre el tema de la vacunación. ¿Cuáles son los mitos? Muchos tienen ciertos temores a efectos adversos. Hay mucho desconocimiento también. Nosotros siempre les recomendamos que entren a la página de Santa Fe Vacuna. Ahí hay mucha información. Cuando llegan a los vacunatorios también se les informa cuáles pueden llegar a ser esos efectos. Se va charlando entre todos. Hay que quitar esos miedos e incentivar a que los jóvenes se anoten. ¿Cuál es el mejor argumento para convencer a un joven para que se vacune? Vamos a poder volver a festejar Día del Amigo, vamos a poder volver a salir, vamos a poder volver a encontrarnos en espacios, vamos a tener que dejar de usar el barbijo. Hay un montón de motivos para los cuales tenemos que vacunarnos, ¿sí? Podemos volver a encontrarnos, que no es poco. Agradezco mucho. Ahí está, entonces, vamos a plantear, ya que nos adelantaba ella, cuáles son los argumentos sí. para convencer a los jóvenes, a ver cuál es la postura realmente que ellos tienen con respecto a la vacunación, por qué los que no se inocularon finalmente no lo hicieron, si lo piensan hacer en breve o si continúan con este temor que es lo que a muchos les ha pasado según lo que nos comentaban los especialistas. A ver, ¿qué tal, chicas? Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Telenoche. Preguntarte en primera instancia decidiste venir con una burbuja, si ya se suelen encontrar en este bar o en algún otro bar también con las personas con las que estás hoy. No, o sea, si venimos sin reserva por lo general, pero bueno, si reservamos hay que reservar con mucha anticipación. Hoy no fue el caso, así que nada, es recorrer un poco y ver dónde hay lugar. ¿Están celebrando algo en particular? No, nos juntamos. No, por ahora es como la junta de la semana, ponerles el día viernes, entonces... Claro, es viernes o sábado, tipo. Y aprovechamos. Y por otro lado, preguntarles, chicas, también si ya se les acercaron a preguntarles si se vacunaron. Sí, sí. Estamos vacunadas nosotras ya, por suerte, así que... Muy buena la movida, hay que vacunarse. Con respecto a gente del entorno de ustedes, ¿algunos deciden no vacunarse o se han vacunado todos? Por lo general, sí. Sí, hay que vacunarse, así que sí. Espero que llegue pronto a todos. Hay mucha gente de nuestra edad que claramente no se quiere vacunar, pero bueno, recae en una cosa de solidaridad, decir, bueno, me vacuno por el otro, qué sé yo, en mi caso por mis viejos, no va más allá de mí, pero bueno, va más por ahí, me parece. ¿Qué le planteas en lo personal cuando te dicen eso, no me quiero vacunar? Para mí es una responsabilidad, o sea, ya te digo, de hecho yo en un momento dije no me quiero vacunar, pero me anoté por el simple hecho que vivo con mi familia y me rodeo con gente y bueno, es una responsabilidad. Ahí está, muchas gracias, muy amable. Bueno, un poco lo que planteaban los referentes, los funcionarios, tiene que ver con esto, nos lo corroboraban los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Disfrutando, celebrando algo o simplemente que es viernes y vinimos a tomar una cerveza? Un momento con un amigo, así que bien. ¿Qué pensás de la campaña de vacunación que están haciendo? ¿Ustedes se pudieron vacunar? Sí, ya nos hemos vacunado. Estamos dos y me parece bien que todos los chicos se tengan que vacunar.